Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales, darles la bienvenida a este acto que es el más solemne que tenemos nosotros dentro del año. Y la idea nuestra es justamente no premiar abiertamente a la gente que hace humor de manera profesional, sino gente que de alguna forma en distintas áreas de su trabajo involucra el humor como un factor esencial de su trabajo, pero también de su vida. Y este año hemos decidido premiar a Raúl Rosita Alarcón, músico, creador, showman, filósofo. ¿Cómo estás, amigos míos? Voy a hacer el discurso de agradecimiento. Yo también en alguna oportunidad he utilizado los servicios de una dama de compañía. Ah, no. A mí el humor que me gusta es aquel que en base a algunas conexiones va produciendo en la gente la óptica cómica. Y después sale, la gente se va y todo le parece divertido. No el contar solamente chiste, ya que el contar chiste solamente no entrega ni contagia con la óptica cómica, que es la que quiere checar el humorista, aquel que quiere instruccionar a la sociedad. Saca de fondo, sí, 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 tira para arriba, tira para abajo, sí, 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 tira que tira, tira el linajo, voy cantando. Guaya ya, 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 guaya para el mundo. Oro. Muy lindo. ¿Quién creó este icono? No se puede saber, él está en la clandestinidad ahora, vive debajo de... Muy bueno, muy lindo, me encantó este premio. Ahora, ¿y lo viene el...? Claro, después va a venir de alguna manera. En este momento estoy grabando mi película y por eso no puedo ir, pero les agradezco de corazón. Que les vaya muy bien, de verdad, ya está Mucho ahí, también le mando muchos saludos. Y claramente es algo que valoro muchísimo. Y muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué puro chiquillo. Es que de verdad yo no me esperaba un premio así. Así que de verdad, muchas gracias. Se los agradezco de corazón. Gracias.